los amigos aquí a su casita. Les doy la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre. Gracias. Muchas gracias por su apoyo y por encontrarse nuevamente aquí. En el día de hoy les traigo la decoración de mi arbolito de Navidad. Espero que sea de su agrado, que se queden hasta el final del video, que me dejen su dedito arriba y su comentario, que para mí es muy importante. Amigos, recuerden que yo les comparto simplemente unas ideas con mucho cariño, pero al final ustedes son los que deciden qué le quitan y qué le ponen a la decoración. Que mi Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Comenzamos. Buenos días amigos, aquí les comparto ya el árbol decorado, cómo va a quedar la decoración. Espero de verdad que sea de su agrado y voy a empezar describiendo dónde compré cada decoración. A unas ya las tenía y otras las adquirí no hace mucho, empezando por este angelito. Este angelito lo estuve comprando en la tienda de Walmart ya hace unos 2 años. La cinta que ustedes están viendo
Esa cinta la estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby. Los bombillos rojos y blancos los estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby también, en una oferta. Se me hizo conveniente y como estoy llevando este color, pues lo compré. Estas decoraciones pequeñas que ustedes están viendo aquí, como esta de regalito, esta bota, este pajarito y muchas cositas más que van a ir viendo al transcurso del video. Esta la estuve comprando en la tienda de Walmart. Estaban convenientes y pues quería darle un cambio. Y estas también son de Walmart. Estas esferitas de blanco con negro, estas las estuve comprando también en Hobby Lobby. Por aquí abajo del arbolito empezamos con este Santa Claus, que lo estuve comprando en la tienda de Home Goods ya hace 2 años. Me encanta el color que lleva y a mí me encanta mucho el rojo con blanco. Este cascanueces también lo estuve comprando en la tienda de Target el año pasado. Esas casitas que ustedes ven ahí son de la tienda de Hobby Lobby y de Target, pero se me hace un poco complicado describir cuál es cuál, pero como son iguales, simplemente son de las dos tiendas. La faldita que tiene el arbolito, esta la estuve comprando en Hobby Lobby. Ese venadito lo compré en la tienda de Hobby Lobby también. Este carrito lo estuve comprando en la tienda de Walmart. Este venadito es de la tienda de Home Goods. Estuve agregando solo este listón rojo para que no se vea solito, sin nada en su cuello. Este cascanueces también lo estuve comprando en la tienda de Target. Este venadito es de la tienda de Hobby Lobby. Y esta es la parte más importante de las decoraciones y de regalos, es el nacimiento del niño Jesús. Esta casita la estuve comprando en BJ ya hace unos 4 años, pero ese es realmente el significado de la Navidad, la unión en familia, y es lo que les quiero compartir, un pedacito de lo que para nosotros representa el nacimiento en nuestro hogar. Para nosotros ya es una tradición siempre tener el nacimiento del niño Jesús en nuestro hogar. Espero que sea de verdad de su agrado y recuerden que son simplemente unas ideas que les comparto con mucho cariño. Estos arbolitos los estuve comprando en la tienda de Walmart. Esto de aquí, este arbolito, también es de la tienda de Walmart, solo le agregué unas cerecitas para que tengan un toque navideño. La estrella es de la tienda de Walmart también. Y estas luces, mi esposo le estuvo agregándole a la casita para que tenga más luz, es de la tienda de Walmart también. Y este pequeño village
está entre las tiendas de Target y de Hobby Lobby y de Walmart, que hemos ido poco a poco teniéndolas y las hemos ido formando así un pequeño village. Por este lado tenemos este trineo que lo estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby y solo le agregué estos bombillos. Esta linterna, pues ya saben, ya la conocen, es de la tienda de Walmart. Y este es otro venadito que también lo estuve comprando en Hobby Lobby. Amigos, aquí esta guirnalda la estuve comprando en la tienda de Home Depot ya hace un tiempo. Esta corona la estuve comprando en la tienda de TJ Maxx. Pasando para este lado, mi niño divino siempre está aquí con sus bracitos abiertos recibiendo. Aquí tenemos estas florcitas que las compré en la tienda de Walmart. Ese jarrón es de la tienda de Home Goods. Este Snoopy es de la tienda de Hobby Lobby. Y la bandejita es de la tienda de Home Goods. Esta decoración de aquí es de la tienda de Hobby Lobby. Esta de aquí la estuve comprando en Home Depot. Da un olor riquísimo a canela. Estos cojines los estuve comprando en la tienda de Sears ya hace algún tiempo. En este lado tengo otra decoración que también la estuve comprando en Hobby Lobby. Este jarrón es de la tienda de Home Goods. Las flores de la tienda de Walmart. Este angelito me lo regalaron. Y este muñequito de Charlie lo compré también en Hobby Lobby. Y la bandeja es de la tienda de Home. Este cojín lo estuve comprando en la tienda de Kohl's ya hace un tiempo también.
Amigos, aquí les estoy enseñando cómo se ve el arbolito en la noche. Quería traerlos en la noche a este pequeño rincón de mi casa, que es la suya también, para indicarles cómo se ve el arbolito. La verdad que espero que sea de su agrado. Les estoy compartiendo ideas y un pedacito de mi hogar. Pero la parte más importante de la Navidad, aparte de las decoraciones, los regalos, lo más importante es el nacimiento de nuestro niño Jesús. Esto realmente es lo importante. Quería compartirles así en la noche. Amigos, esto es todo. Que mi Dios los bendiga. Los espero en un próximo video. Hasta pronto.